como normalista, como graduado, pues vamos a tratar de no solo alzar la voz, sino hacer algo. Hacer algo por el colegio que tanto nos dio, en mi caso, transformó mi vida positivamente, la de mis hermanas que también son graduadas de esta institución. La Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino no ha salido ni saldrá del corazón del doctor Pablo Vera Salazar, rector de Unimagdalena, quien en calidad de graduado, siendo entonces la Escuela Normal para Varones de Santa Marta, ha emprendido una campaña por su recuperación, no solo física, también por su resignificación. En ese camino hemos trazado una ruta de trabajo de cosas que la universidad puede aportar y puede hacer para el mejoramiento de la infraestructura a partir de fortalecimiento de laboratorios, recuperar. No puede ser que la normal no tenga biblioteca, que la sala de informática sea transformada básicamente en un salón de clase, que los profesores no tengan las mejores condiciones para poder reunirse, que no tengamos escenarios deportivos cuando teníamos todos los escenarios deportivos. Bajo la dirección del doctor Pablo Vera Salazar, seguramente vamos a encontrar posibles rutas de mejora de todas las necesidades, tanto académicas, administrativas, de liderazgo y de proyección social que la normal necesita hoy para emprender como nuevos horizontes. De la mano del rector de la institución, docentes, estudiantes y egresados, el doctor Vera trabajará por fortalecerla, un trabajo que complementa el ya desarrollado con la Escuela Normal Superior María Auxiliadora y el compromiso desde la universidad con el sector educativo al ofertar cerca de 12 programas de licenciatura. No debería un colegio hacer actividades pidiendo para recuperarse, porque la educación pública debería ser la que tiene la financiación adecuada, porque se construyó una obra a la que ni siquiera los propios estudiantes pueden ir, porque la mega biblioteca la separa de la universidad una reja. Nuestros jóvenes ven una reja o una pared ahí, cuando medio lote de la normal se dedicó a eso sin que el colegio hubiese recibido nada. Creo que ese tipo de situaciones la sociedad en Santa Marta no debería permitirlas. Con el beneplácito de la comunidad normalista comenzará esta ruta de mejora, para la que se trazará un plan de desarrollo institucional que direccione el camino. Uno que convertirá las necesidades y debilidades en fortalezas que le devuelvan a la escuela el lugar que merece. La normal para varones de Santa Marta merece mejores condiciones, porque estamos educando a los educadores del futuro. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.